La puesta de sol, el cielo se tiñe de rojo y de alguna manera queremos inmortalizar en una fotografía ese paisaje tan estupendo que tenemos delante, David. Las nubes rojas, queremos un efecto seda en el mar, queremos el cielo azul, pero a la vez tonos cálidos. ¡Ay Dios, ¿y cómo puedo hacer esto? Las luces, David, las luces, hay que equilibrarlas. Por favor. ¿Y cómo se equilibran las luces, Mario? ¿Cómo, ¿Cómo se equilibran? Te... Ay, Dios mío, pues se pueden equilibrar de muchas maneras, pero este podcast, que para mí es muy especial, trata precisamente sobre uso de filtros en paisaje. Uso de filtros en paisajes, youtubers que nos estáis viendo, filtros como estos, neutros, degradados, inversos, polarizadores. Así es, amiguete. Hoy toca hablar de filtros en fotografía. Sí, señor. Y esto es, se debe a que os presento mi videocurso de uso de fotografía de filtros en paisaje, en costa, en montaña y con personas. Entonces, eh, ¿de qué trata este podcast? Perdóname. Dime. ¿Has dicho videocurso? Sí. Estoy ahora mismo aquí haciendo público que he hecho un vídeo que dura una hora. Donde la gente puede ver perfectamente cómo utilizo los filtros, ¿vale? Mientras hago ocho fotografías distintas, ¿ok? Pero, pero déjame que te haga una pregunta. A si ver, yo veo ese vídeo, ¿voy a aprender a hacer esas fotografías? Quiero decir, yo me pongo. Si no te corto <laughs> las manos. Yo me pongo allí <laughs> en el mar después de ver ese vídeo y voy a saber para qué sirve cada filtro, cómo poder utilizarlo, cómo colocarlos en mi cámara. Cómo exponer mi cámara para que salga bien. ¿Tú eso me lo, me lo aseguras? Mm, si te lo aseguro, te lo asegurísimo. Y por lo menos te puedo asegurar que lo que sí hago es darlo todo e intentar que la gente aprenda, ¿vale? Ponme uno. Venga, en estas ocho fotos. Mira, ocho fotos. Vamos a ver. Hacemos dos. Atardeceres, Ajá. ¿vale? En costa, Ajá. dos atardeceres, hacemos dos amaneceres, Ajá. perfecto. Aquí ya tenemos cuatro fotos, porque no se trabaja igual una fotografía de filtros en el atardecer que en el amanecer. En el amanecer empezamos a trabajar de noche, entonces probablemente no necesitemos ningún filtro neutro para alargar la exposición, sino solamente uno degradado o inverso. Y en el atardecer, aquí sí tenemos que empezar a trabajar con filtros neutros y degradados para alargar la exposición y equilibrar las luces. Bien, pues bueno, aparte de esos dos amaneceres y dos atardeceres, también hacemos una foto de larga exposición diurna. Ojo, pleno sol. Pero un sol, además, casi de justicia. Y hacemos una fotografía de varios segundos, de 30 segundos, de un minuto, con el uso de un filtro de 16 pasos, con un filtro degradado también. O sea que prácticamente todas las posibilidades en las que se pueden utilizar filtros. Bueno, espera que no hemos terminado. He dicho, dos amaneceres, dos atardeceres son cuatro, larga exposición diurna cinco, faltan tres fotos. Un bracketing con filtros de nueve fotografías. Fíjate, bracketing y filtro a la vez. Uh -huh. Puedes imaginar cómo era la situación donde las altas luces eran muy, muy altas y donde la zona de sombra era muy, muy oscura. Uh -huh. Y lo explico. Para eh, grabar esta fotografía, este vídeo con esta fotografía, nos fuimos al Parque Nacional del Teide. Uh -huh el sol se esconde tras el teide y cuando el sol justamente se esconde detrás del pico más alto de la cumbre uh -huh. esa parte está muy iluminada pero a más de mil metros por debajo de la cumbre que es donde yo me encontraba al uh -huh. estar a contraluz y a una altura tan distinta mi posición de donde estaba el sol que tenemos pues tenemos una zona de sombra muy fuerte pues bien, con la ayuda de los filtros y un bracketing de nueve tomas, uh -huh. somos capaces de equilibrar las luces. Y esto es lo que se explica en esta fotografía. Me he quedado muerto. Te has quedado muerto. Pues espérate que todavía hay más. Todavía con he... <laughs> vale, con eso hacemos las seis fotos. Y Ahora faltan dos, dos. fotos. Uh -huh. Dos fotos. Una de ellas es de. Bueno, las dos eh, uh -huh. incluyen personas. En personas. una de ellas es. Atención a la jugada. Larga exposición diurna con una persona nítida y efecto seda en el agua del mar. Y en este caso, uh -huh. para complicarlo todavía un poquito más, la persona que aparece en la foto soy yo. O sea, yo hago, es un autorretrato de larga exposición diurna y todo el proceso lo vais a ver grabado. Vais a ver cómo me preparo, vais a ver cómo encuadro, cómo hablo de la composición, dónde me coloco. Eh, además es gracioso porque incluso me mojo y termino chorreando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Perfecto. Y la foto número 8, hemos contado con Sara Neity, que es una modelo profesional finlandesa que posó para mi cámara en la costa de Tenerife, donde hacemos una fotografía con posado de larga exposición en costa. Entonces, Sara lleva un bikini blanco, un traje rojo, se tumba en la costa sobre unas piedras de color verde y conseguimos pues la verdad es que una fotografía muy muy bonita y por supuesto también está grabado todo el Mequinoz es que no sé qué decir ya me ha dejado... Hasta aquí el nuevo podcast. Me ha quedado muerto. Oye, cuéntanos, Mario. Bueno, eh, la verdad que según lo cuentas, eso pinta de maravilla. De maravilla, pues, como hemos comentado al principio, con, yo creo que con todos esos recursos, con, con la manera en la que está explicado, que yo ya he tenido la suerte de ver el material y, bueno, y de colaborar en, en su participación, en su realización. Eh, estoy convencido que, que cualquier persona que se acerque por primera vez al mundo de los filtros. Eh, eh, de la manera que, que se va explicando ahí, va a aprender a manejarlos, el uso, va a comprender cómo funciona la luz, cómo funcionan los filtros, cómo tiene que configurar su cámara en función de los filtros que está utilizando. La verdad que eso es súper interesante, ¿no? Mira, eh, el curso empieza explicando qué son los filtros, ¿vale? Y con qué filtros vamos a trabajar. Si uh -huh. alguien está diciendo, ay, pero yo no sé si me interesa comprarme este curso o no, bueno, pues mira, eh, se trabaja con filtros neutros, uh -huh. degradado, inverso y polarizador. No es necesario tenerlos todos, ¿de acuerdo? Claro. Yo te digo con lo que yo trabajé. Yo sí. trabajé con neutros de 6 y de 10 pasos, con un degradado de 4, con un inverso de 3 pasos, un filtro polarizador y el de 16 pasos para larga exposición diurna. Entonces, explico qué son los filtros, uh -huh. cómo se utilizan. Y para mí lo más importante de este video curso es algo que yo no he visto antes. Y es un video curso donde se ve perfectamente cómo se colocan los filtros. Entonces, eh, en el vídeo podrán ver que en el live view de mi cámara uh -huh. se ve el efecto que surte el filtro al ponerlo en el portafiltros delante del objetivo. Entonces, la gente va a comprender cómo se equilibra la luz, la gente va a ver... Que este filtro es muy fuerte porque me deja el cielo muy oscuro, o que este otro filtro es muy flojo porque no me oscurece el cielo. Entonces es 100% práctico. Claro, y por fin podremos entender eso: de este filtro resta tres pasos de luz. Este filtro, ah. filtro eh, resta. ¿Este filtro? Filtro. este filtro resta dos pasos de luz. Ahí lo podremos ver exactamente. Pum, lo vas a poner en la, en, la, en la pantalla y vamos a decir: mira, estos son tres pasos menos. Estos son dos pasos menos. Y ahí vas a ver cuál es el que realmente necesitas en cada ocasión. Claro. Y, y mira, eh, insisto, este es el curso perfecto para quien no ha hecho nunca fotografía con filtros y para quien los tiene. Pero eh, pues no termina de cogerles el punto, Ajá. tiene dudas, no sabe en qué orden colocar los filtros. Siempre hemos dicho que los filtros neutros es el que más pegado va al objetivo y a continuación el degradado. O en caso de utilizar un polarizador, pues lo ponemos el más lejano del objetivo para que la luz pase polarizada. En fin, cada maestrillo tiene su librillo. Yo cuento absolutamente toda mi manera de trabajar. ¿Vale? Perfecto. Oye, ¿dónde, cuándo y de qué manera podremos adquirir eh, este producto que nos estás contando? Bueno, pues mira, eh, esto está en nocturno.com, Como dije, 2018 y 2019 lo voy a basar en la formación online y junto a fotografíasilímites.com, esta es la segunda apuesta fuerte por un videocurso. Entonces, eh, el precio del curso son 49 euros, una hora de vídeo, no caduca, podéis verlo las veces que queráis, la pero que hasta el día 25 de marzo de 2018, si estáis a tiempo, genial, con el cupón. Ahorro 50, todo junto. Ahorro 50, repito, tienes un 50% de descuento. Así que únicamente hasta el 25 de marzo de 2018, habrá quien se, se lo regale por el día del padre, uh -huh. eh, el precio son 24,95 euros o el equivalente pues, en, en pesos colombianos, en dólares, o donde bueno, esté sí. cada persona. Eso es. ¿Sabes lo que diría yo? Que siempre lo pongo en mis pods. ¡Corred, insensatos! ¡Corred! Cor Ahora que estáis escuchando este podcast, que en cuanto cuelgue, ir a la web y podéis adquirirlo a un 50% de descuento que no está nada mal. Eh, no va a volver a estar tan barato y, y sobre todo para mí es una inversión. Es una inversión a su precio, sin, sin descuento me parece una inversión y no un gasto, porque por 49 euros mmm, te llevas un vídeo de una hora grabado. Por una empresa Transnatura eh, con su director José Ledo, con un equipo profesional, uh -huh. con un audio de calidad, con un montón de recursos. Vas a ver que es un vídeo muy ameno, hay muchas tomas de dron, hay distintos planos, eh, digamos que es como estar conmigo durante la realización de las ocho fotos. Me monto en el coche, tú vas a ver cómo vamos a charlando en el coche, el maletero, el equipo, una localización, vamos caminando, el dron que nos persigue, en fin, eh, es... un yo diría que casi es toda una superproducción para explicar uso de filtros en estas ocho fotografías. Mira, eso que acabas de comentar ahora, yo creo que es una cosa a destacar que normalmente no se suele ver o quizás no es tan frecuente en este tipo de trabajos. Es decir. Eh, la parte más, oye, que parece que vamos contigo en el coche, eh, parece que tú eres el que nos llevas al sitio, nos describes un poco el lugar. Normalmente muchas veces cuando vemos videoguías o videotutoriales, bueno, pues son como muy técnicos, ¿no? Ya hay una persona allí, en el sitio, y, y pero esto es más como acompañarte eh, en, en la realización de, se, de estas ocho fotografías, ¿no? Y fíjate, cuando hemos empezado, cuando empezaste tú, cuando empecé yo en la fotografía, siempre queríamos o buscábamos de alguna manera... A alguien que supiese más fotografía que nosotros, pues para ir con él, para ver, para claro. ver cómo lo hacía, para preguntar, ¿no? Oye, cuéntame, eh, cuando alguien adquiera el vídeo y lo vea, si tiene dudas, si hay algo que no acabe de entender, claro, tú no tú en el vídeo no vas a no vas a contestarnos a nuestras preguntas. ¿Cómo podemos hacer? Eh, si hay alguna manera de, de poder decir, oye, no entiendo eso que has hecho ahí. Explícamelo. Claro. Pues muy fácil. Eh, bueno, a los que compren el vídeo y a los que no. Ya sabes tú que, que el, sí. nuestro, el compromiso de la casa es eh, contestar a todo el mundo y además en el menor tiempo posible. Pero si la gente que vea el vídeo me quiere enviar sus fotos, uh -huh. eh, quiere que las comentemos, necesita asesoramiento sobre material, pues en puntocom eh, será un placer. Nosotros yo les explico, pues mira, por ejemplo, este es el portafiltros que yo utilizo, ¿no? Uh -huh. eh, se ve con detalle el material que utilizo. Por ejemplo, les explico, pues mira, este es el, el adaptador. anillo adaptador. Uh -huh. está, lo estamos viendo ahora. Si los, los que estéis escuchando el, el podcast, pues luego en casa podéis acercaros al canal de YouTube y Mario está enseñando eh, la, lo, las roscas adaptadoras para los diferentes objetivos que él tiene, que es, yo creo que es para el 14-24, si no me equivoco. 14-24 milímetros. Este, por ejemplo, lo utilizo pues con lo que tengo ahora montado el 24-70 de 24 Nikon. Vale, lleva esta rosca ahí. Uh -huh. Y el portafiltros. Entonces. Y eso también bien. nos lo vas a enseñar a cómo se monta. Quiero decir, sí. cómo se pone, cómo se monta todo, cómo se instala el, el sin, sistema de portafiltros. Sin duda. Incluso enseño hasta, hasta la manera de limpiar los filtros, Fíjate. el material que yo utilizo. Eh, enseño mi mochila, cómo los limpio. Y bueno, pues voy. Filtro por filtro explicándolo. Este, por ejemplo, pues mira, este tan tan sumamente oscuro. Uh -huh. es prácticamente hey, Salgo yo, <laughs> me reflejo. <laughs> Hola. Sí. Este que tengo en la mano es un sí. Fikres de 16 pasos. Se utiliza para hacer larga exposición diurna. te voy a enseñar mi mochila. Claro, enseñándolo, ya que te ha puesto. Venga, Ese, este igual, es? Un, es un de, gra... Gra... Sí. de cuatro pasos. Un ¿vale? yo... de cuatro pasos. Eso es, yo utilizo, utilizo un degradado de cuatro pasos con, con Lucroid y es de 165 milímetros. Aprovecho para decir que si alguien va a comprar en lucroid.com con el código Mario-rubio, le hacen un 10% de descuento en su compra total. Que no está nada mal tampoco. Que no está nada mal. Bueno, pues mira, aquí lo tienes el degradado. Se ve ¿Vale? la perfecto parte, uh -huh. la, parte la parte más de arriba, de arriba uh -huh. y va degradándose como se aclara hasta verse normal en la parte de abajo. Perfecto. Perfecto, muy bien. Sigo. Venga. Mira, en este caso ahora aquí tenemos un filtro neutro, pero no tan oscuro como el de 16, Ajá. sino de 10 pasos, uh -huh. ¿vale? Yo, si hay alguien que quiere comprar, por ejemplo, solo dos filtros, yo recomiendo este: el de 10 pasos uh -huh. y un filtro degradado, probablemente de 4. Ese sería como el, el punto de partida. Ajá. Por, porque con 10 pasos puedes hacer larga exposición casi diurna, ¿vale? Uh -huh. Y con uno de 4, y jugando con los parámetros de la cámara, tienes el 90-95% de las situaciones de luz controladas. Uh -huh. Vale, sigo enseñando. Venga. Mira, aquí tenemos el neutro, pero esta vez de seis pasos. Seis, un poquito menos oscuros oscuro. que los dos anteriores. Correcto, aquí lo tenemos, el 1.8, seis stops, ¿vale? Ah. También de Lucroid. Eh, os enseño aquí que estos filtros tienen una goma Eva, sí, ¿vale? una espumita, sí. Sí, que para mí tiene dos... Significados, dos utilidades. Uno, que el filtro quede bien anclado en el portafiltros y luego también evita, sobre todo en la parte de arriba, que entren destellos de luz. Y que eso, a pesar de que el sistema Lucroi tiene sus viseras, que también nos van a ayudar a evitar esos reflejos, la goma eso, Eva, sí. por si acaso, todavía incrementa más ese hermetismo para que no entre ni gota de luz. Sí, señor. Este. Es un degradado inverso, ¿vale? De high tech. A mí me gusta mucho este degradado. Fíjate que este es de cristal. no es cristal, es no, gelatina. No, este, este no es cristal, es gelatina. Este es un filtro. Yo lo tengo desde el principio. Se me ha caído al suelo un millón de veces, pero me sigue encantando el resultado que me da, ¿vale? Este filtro es uno de mis favoritos. Me ¿Y gusta ese filtro de inverso es de? Tres pasos. Tres pasos. ¿vale? Si te fijas, la parte más oscura está en, está el, está centro. en el centro. Y esta se utiliza pues, principalmente en costa, cuando el disco solar está en el horizonte uh -huh. o la parte más brillante está en el horizonte, podemos jugar con este filtro. ¿Bien? Perfecto. Vale, y por último tenemos el filtro polarizador. Este es el filtro polarizador. Fíjate, antes de que sigas, los que nos están viendo estarán acostumbrados a ver los filtros polarizadores circulares que se conectan al objetivo de manera circular y luego tú lo vas girando. Pero muy bien, él acaba de girar ese filtro ahora mismo up, y se oscurece up, y se aclara. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los, circo, los eh, bah, filtros polarizadores no solo tienen que ser circulares, también pueden claro. ser cuadrados. A la hora de usar este filtro polarizador puede haber un problema. ¿Y cuál es el problema? Lo voy a explicar. Si tú coges el porta filtros y aquí metes un neutro y un degradado, por ejemplo, así, uh -huh. ¿vale? Tú calas el objetivo de tal Perfecto. manera que ahora lo tienes en el horizonte. Si aquí pones el polarizador, quizás necesites girarlo para polarizar, entonces uh -huh. este filtro ya no queda puesto en su sitio. En su sitio. Vale, bueno, pues es muy fácil. Yo lo que hago es que esto está en la cámara y el polarizador polarizo a mano. Y en aquel punto donde quiero que se quede, lo sujeto con la mano, con precaución, obviamente, de que los dedos no salgan en la foto. Uh -huh. Pero se puede hacer sin ningún problema porque de hecho es mi práctica habitual. Desde aquí voy a hacer un lanzamiento a Lucas de Lucroy. Lucas Olmedo, sí. Que se busque la manera de que eso quede ahí y gire. <laughs> Seguro que lo Escucha. inventa seguro, seguro que le, Y es más, creo que creo que existe ya. Ya existe, ¿no? Yo tengo el sistema de 100 milímetros sí. y ahí sí que eh, existe un polarizador circular de 105 milímetros, si no recuerdo uh -huh. mal, que tiene como dos pletinas a, al lado y tú lo puedes colocar. Y bueno, sí. pues eh, para el sistema un poquito más pequeño, que, que no hace falta esos filtros tan grandes, si sí, Lucroid lo tiene polarizador clásico de toda la vida, es que se encaja en el portafiltros perfectamente. Vale. Bueno amigos, pues hasta aquí ¿eh? deciros que este es mi videocurso de fotografía con filtros de paisaje, que no es necesario vivir en costa para hacer esto, porque no. eh, de hecho una de las fotos está hecha en el Parque Nacional del Teide, montaña, o sea, puedes, puedes aplicarlos perfectamente allá donde estés. Para la gente que nos ve en YouTube, ahora, cuando nosotros nos despidamos, os uh -huh. vamos a dejar con el tráiler vale, de la película, con el uh -huh. tráiler del videocurso que lo veáis. Y para los que nos estáis escuchando con vuestro podcast de todos los lunes, bueno, pues os podéis meter ahí. Es muy fácil ver con nosotros en nocturno.com y, y verlo. Y recordad: 50% de ahorro solamente hasta el 25 de marzo con el cupón ahorro 50. Pondremos toda esa información en la descripción del episodio y en la descripción del vídeo de YouTube. ¡Y corred, insensatos! Mandamos un saludo para la gente de Colombia, que acabamos de regresar David y yo de Colombia, lo hemos pasado estupendamente. Eh, ha sido unos días eh, magníficos, ¿verdad David? Una experiencia maravillosa, una gente encantadora y un país estupendo que estamos deseando volver a visitar a la mayor brevedad posible. Un fuerte abrazo colombianos. Sí, yo mando un saludito para Horacio Riveros, que nos oye y nos escucha a través de YouTube, y cada vez es más gente la que consume el podcast en YouTube. Es increíble, Porque, bueno, <laughs> es cierto. Yo pensaba que no, ¿no? porque el podcast pues, parece que es más audio que, que vídeo, pero como nosotros en el 90% de las ocasiones nos grabamos en vídeo como este programa, claro. pues nada, ahí en, en nuestro usuario de YouTube es Night Photography, en inglés, uh -huh. fotografía nocturna en inglés, ¿vale? youtube.com barra Night Photography. Y si pones en Google YouTube Mario Rubio, pues también te, te abre el canal directamente. A la primera. Estamos publicando ahora en Colombia. Nos preguntabais en YouTube precisamente si no habíamos hecho Vlogs, ¿vale? Eh, contar nuestras historias en vídeo. Eh, yo lo que estoy haciendo es en mi cuenta de Instagram, instagram.com barra mario-rubio, Mario-Rubio, cada vez que salgo a hacer fotografías a un lugar nuevo, a un sitio significativo, voy haciendo historias ahí. ¿Qué, qué son esas historias? Pues las historias son unos vídeos perecederos que en 24 horas desaparecen. No desaparecen. Entonces te recomiendo que te pases por Instagram con frecuencia si te interesan ver estas, estas historias. Eso es. No obstante, pues en breve escribiremos un pequeño articulito donde contaremos toda la crónica de tan estupendo viaje. ¿Verdad que sí? Sí. Caballero, me voy con mis filtros porque mira, mira, corre, corre, tira. No, 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 ya se está poniendo, ya se está poniendo buena. Está Lo poniendo... Dej los dejamos con el tráiler del vídeo. Sí. Venga, adiós. Lumen, ese cascoporro. Un abrazo y buenas y fotos. Mucho, y muchos filtros. Y muchos filtros. <laughs> Chao. Chao, adiós. Adiós.